Bueno, pues decirlo claramente de entrada, votaremos en contra de la ordenanza por varias razones. Dos razones principales y una multitud de otras razones adicionales que detallaré si el tiempo me da. La primera razón principal es porque consideramos que la ordenanza desprotege la vivienda como residencia. Porque cuando hablamos de vivienda turística hay que atender a la primera parte de la expresión, vivienda, vivienda. Y nuestra postura cuando hablamos de vivienda cabe en cinco palabras. Las viviendas son para vivir. Y queremos insistir en esto. Y no lo insistimos solo nosotras. La importancia y la función social de la vivienda están reconocidas en la Ley de Suelo y Urbanismo, la Ley de Vivienda, el artículo 47 de la Constitución, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a citar a alguien. Dice así, en Donostia los pisos turísticos ya se han convertido en un auténtico problema que resta mucha oferta residencial. No lo ha dicho Irabazi, no lo ha dicho una asociación de vecinos, no lo ha dicho una plataforma o un colectivo. Lo ha dicho Mario Yoldi, el director de planificación de vivienda del Gobierno Vasco, entrevista del Correo el 21 de febrero. Entonces, ¿qué significa esto? Visto el marco normativo existente, visto el grave problema del acceso a la vivienda en nuestra ciudad, vista la presión que ejercen los pisos turísticos en el mercado de la vivienda, lo que significa es que cualquier uso de la vivienda que no sea para residencia debe estar estrictamente limitado y controlado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Aplicar la normativa actual, es decir, lo que determina el plan general, que es lo que este está haciendo. Hoy en día el plan general es aplicable y aplicado y se están clausurando pisos turísticos con la normativa actual sin ordenanza. Nos enfrentamos al problema no con las mismas armas que las otras ciudades. Y vuelvo a repetir, tenemos una ventaja, el plan general. Y quiero dejar claras algunas cosas, porque se puede leer o escuchar que gracias a la ordenanza va a haber un límite a los usos no residenciales de 250 metros cuadrados, la famosa regla de la primera planta. Todo esto no está en la ordenanza. Bueno, lo repite la ordenanza, lo repite porque ya está en el plan general. El plan general ya dice que no puede haber una actividad no residencial si alguien vive por debajo. Es lo que se simplifica con la famosa regla del primer piso. El plan general dice que no puede haber una suma de más de 250 metros cuadrados para usos no residencial en el mismo portal. Esto está en el plan general que existe hoy, que es aplicable y aplicado. Lo que hace la ordenanza es flexibilizar esto, porque en la zona B, bueno, plantea la zona A como zona saturada, la Plaza Vieja. La zona B dice que se mantiene la regla de los 250 metros cuadrados, pero flexibiliza lo de la primera planta, porque en pisos altos permite la instalación de pisos turísticos en plantas altas. Y en la zona C ya no son 250 metros cuadrados, sino 350 metros cuadrados. Y también podemos poner más pisos turísticos en plantas altas. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es flexibilizar la normativa actual, es decir, el plan general. Conclusión, se estima que de los pisos turísticos que no son legalizables hoy en día con las reglas del plan general, más o menos un tercio serán legales a ojos de la ordenanza mañana. La segunda razón principal es porque la ordenanza mata la microeconomía colaborativa. Para explicarme, consideremos dos casos. Primer caso, una familia, Lambda, que pone su piso en una plataforma una vez en su vida, mientras se va de finde. Otro caso, una empresa que gestiona y tiene online 50 o 100 pisos turísticos. Vemos todos y todas lo que es diferencia. Por un lado, tenemos una familia que vive en su propio piso que oferta, que propone en alquiler de forma muy esporádica para tener un dinero extra. Cuando hablamos de microeconomía colaborativa, nos referimos a este caso. Por otro lado, tenemos una empresa que propone pisos donde nadie vive y lo hace de forma habitual y continua y tiene toda la legitimidad de hacerlo como principal actividad económica. A pesar de esto, la ordenanza pone los dos casos
en el mismo saco. Y consideremos que es un error tremendo por tres motivos. Primero, porque la ordenanza debe imponer un orden proporcionado en función de las casuísticas. Imaginemos en términos de ocupación de la vía pública, no imaginemos tratar y regular de la misma forma una fiesta de la cerveza con cientos de consumidores y una mesa informativa de la sección local de Greenpeace. Pues de eso se trata, es hacer lo mismo. Proporcionalidad, aquí no hay. El segundo motivo es porque poner restricciones a la microeconomía colaborativa es una injerencia innecesaria. Por definición, no quita ninguna vivienda del mercado. Y tener a extranjeros o extranjeras en su propia casa es una irrupción en la intimidad, y las familias que ofertan ocasionalmente habitaciones o su vivienda, su propia vivienda donde vive, lo hacen muchas veces o a veces por necesidad para tener un ingreso extra, que claro, tendrán que declarar, no como actividad económica principal. El tercer motivo es porque el uso como microeconomía colaborativa, el caso de la familia, es minoritario. Los datos sacados del taller sobre la oferta Airbnb en la ciudad, realizado por Montera 34, que es un colectivo, en Tabacalera hace menos de un año, demuestra que 10 anfitriones ofrecen más de 2.000 plazas de alojamiento en San Sebastián. Y unos 10% de los alojamientos son disponibles menos de un mes. Esto corresponde al uso como microeconomía colaborativa. Hemos presentado enmiendas en todos los periodos posibles. Hoy, a pesar de que la propuesta de ordenanza nos parezca nefasta, con la idea de hacer que el texto sea menos peor, proponemos tres enmiendas. Una transaccionada con el Partido Socialista para ampliar a 10 días el plazo definido para el periodo de sorteo. Una enmienda donde proponemos una innovación, que es que las autorizaciones de uso turístico tengan que renovarse cada 5 años. Existen varias alegaciones que exponen problemas que pueden presentarse por la acumulación de viviendas de uso turístico en algunos particulares o empresas. Y nuestra enmienda, que por cierto calificada de idea sugerente por el informe técnico, busca facilitar la rotación de las mismas. Y para terminar, una enmienda donde pedimos nuevamente que la zona saturada amplíe al ensanche oriental, centro y Gros. Porque del mismo taller de Montera 34, el colectivo que mencioné justo antes, sacamos los siguientes datos. El 60% de los anuncios de Airbnb en Donostia están en los barrios de Centro y Gros. La mitad de los pisos turísticos completos se encuentra en el centro. Para terminar, ya que me quedan 2 segundos ahora, simplemente recordar que votaremos en contra de la ordenanza porque consideramos que no es necesaria ni oportuna, porque existe la normativa necesaria y útil para poner freno al fenómeno de los pisos turísticos y regularlo, y no es proporcional porque mete casuísticas muy diferentes en el mismo saco. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularan.